¡Aguanta! Son los últimos. Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, pues estamos ahorita en Sempoala. Vamos a recorrer un poquito de lo que es la naturaleza. Y empecemos. Y aquí están los cornitos. Vean qué hermoso. Porque tengo el condo. Está muy, muy bonito todo esto aquí. Vean el paisaje que tengo atrás. Y ahí va el condo súper rápido, el vato. No te metiste al loco. Ah, loco, que se ve aquí. Está el condo bañándose. Vean, está demasiado frío. Pero ya me sirvió para despertar. Bueno, aquí el Dorillo nos va a explicar dónde estamos. ¿Por qué? Porque es el guía. Yo, conocido. No viene preparado. Vean que se ve chido. Dice el Doro, el Dorillo. La poza de los cobos. La anécdota de aquí es de que la flota se aventaba corriendo. Vean. ¿Qué más queremos en esta vida más que la naturaleza? Créanme que estoy en una ciudad muy, muy, muy llena de naturaleza, a mis alrededores y todo eso, pero mucha gente nada más va así a lugares turísticos que pues son conocidos, ¿no? Pero pues no conocen más acá, vean esta hermosura de naturaleza. Vean, me encuentro en el puente del Roto. Yo ya había venido aquí la otra vez. Vean, acá el Dorillo, todo chido el vato. Oigan, ¿saben por qué se llama puente del Roto? Porque está roto. Bueno, tú estás Literal, está roto, vean. Puente del Roto. Venga, ¿ya cayó o no? La verdad me dio curiosidad bajar. Bien, hay que cuidar ahora sí todos los ríos y todo para que siga conservándose la naturaleza bien padre. ¿Cómo sí, ves? ¿Todo bien sí, o qué? Todo muy bien. Todo chingón, hay que darle. Acaba de ocurrir que vamos a cortar mangos. ¿O no? Sí, pero lo decimos. Culpable. Ya casi le pega. Pagan. ¡Ah, su madre! ¡Perro! ¡Hijo! Oye, no. Güey, ¿qué haces aquí, güey? Debería estar jugando béisbol. Ve tal la idea, güey. No lo grabaste, es esa madre. Mira. Casi desmadra. ¡Hijo la güey! Creo que eran del golpe. No, espera. Casi. La goma, güey. A la vida. Ya cayó. Y cayó. Oigan, dejen su like en este mini vlog. Vean el condo. Dale. Trabó los tres, güey. No, güey. No grabaste esa. ¿Cómo no? Creo que sí lo grabé. Le pegaste a los tres, güey. El otro irá. Vean, vamos. Aire. Aviéntale. A ver quién le pega. Se pasó de lechuga. Va. Último intento. ¡Ay, juela! Ni siquiera más como. ¡Llamaba! ¡Ah, hijo de la vida! ¡Ah, la vida, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Le pegó! ¡Todos los ha bajado el Toño! ¡Vean su... ¡Hijo de la vida! ¡Ah, su madre! ¡Su vida! ¡Güey, todos los bajó! ¿Hasta dónde cayó? ¿Hasta allá? toda su hinche suerte. Son los últimos del palo. ¿Qué opinas sobre todos tus mangales? Hay que traerlo más seguido para cortar mangos. Son los últimos. Mira amigos, estoy con ustedes, este rancho. Ese es mi rancho, mira. Aquí tengo mis vacas por allá.
labore al canal, mis perros. Aquí tengo perros cazadores, toda la chingada. Porque, bueno, me da gusto que vienen a visitarme, que vienen desde Puebla. Y yo vengo desde Chiapas. Mira, qué bonito tener un amigo. Le voy a hacer, para que vea cómo yo aprendí muchas cosas. Le voy a hacer un burro. Voy a imitar, imito burro, imito perro, imito vaca. Ahí te va. Ahí sale, mira. Ahora. Ese es todo, amigo. Suscríbete, dale like. Nos vemos en el siguiente mini vlog.